Ayer a las 14:45 aproximadamente se toma conocimiento de un accidente fatal en la intersección de sería Miguel David y Salelias, en el cual participaron un vehículo de la dirección Avigeato y Prevención de Delitos Rurales, el móvil 1199, y una motocicleta 200 centímetros cúbicos chilera, en la cual se trasladaban una persona del sexo masculino de 20 años de edad con un chico de 8 años. La persona ingresó al hospital con lesiones de fractura de la cadera y fémur, tibia y peroné del lado derecho y una herida cortante en la zona del cuello que pudo ser producida por, ya sea por los vidrios de la unidad policial o por los mismos plásticos de la motocicleta que se hicieron pedazos. Y bueno, ingresa en estado delicado al hospital y bueno, en hora más tarde, alrededor de las 19, tomamos conocimiento del fatal fallecimiento de esta persona. El menor quedó en el Hospital San Roque, internado, las lesiones, si bien tenía golpe en zona de la cabeza, politraumatismo, con una herida cortante en el cuero cabelludo, la misma era de carácter leve, quedó en observación por el mismo hecho del que el golpe es en la zona de la cabeza en 24 horas en el Hospital San Roque. Y esta zona, esta jurisdicción es complicada en accidente, tenemos varios puntos donde se produce un accidente. Ya sea en Almafuerte, en el trayecto que tenemos dentro de la jurisdicción, también en la avenida Salelia, en Jorge Newbery, en avenida Sani. Hace muy poco con el accidente del tren también. También acá en esta arteria, en Caputo y Las Vías, se produjo días anteriores el accidente entre el tren y un automóvil.